¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Aprovecho este momento para presentarme. Mi nombre es la doctora Heriberta Spock. Y aquí comienza nuestro espacio. Consejo para padres y madres. Muchas mamás... Se puede decir de las dos maneras, mamá es o mamases, es indistinto, es como los verbos, que yo mamara o mamase, que él mamara o mamase, mamaríamos todos. Muchas mamás me consultan preocupada por la diarrea de sus niños. Ay, no se preocupe, señora. Es cierto que hay que tener ciertos recaudos, ¿no? Ciertas precauciones, porque mancha. Pero todo depende de la rapidez con la que su niño dijera o dijese. Puede ocurrir, que su niño perfectamente sano ensucie los pañales con bastante frecuencia. Quiero decir, cada 2 o 3 minutos. Bueno, y en ese caso, señora, cambie a su niño por otro. Y ahora sí, voy a hacer referencia a un tema que es consulta por parte de las madres, los padres. Por parte de las madres y los padres, los dos juntos. Las preguntas de los niños. Esas preguntas un tanto incómodas, ¿eh? ¿Cómo nacen los bebés? A los chicos hay que decirles siempre la verdad, ¿eh? Como por ejemplo el siguiente caso. Mira, nene. Como mamá y papá se quieren mucho, ¿sí? Mamá... estaba sentadita esperando y papá le trajo una semillita que él tenía guardada. Esa semillita germinó, creció y después de 9 meses... ¡ja! Se convirtió en un hermoso repollo que te dejó la cigüeña que te trajo de París. A los chicos hay que decirles siempre la verdad, ¿eh? No hay que asustarlos con cosas raras como ogros, brujas, ¿qué es eso? En todo caso, y llegado el momento, háblele de cosas más reales, ¿eh? Como puede ser un león, una cucaracha voladora. Clases por Zoom. Yo no puedo creer cómo todavía haya madres en pleno siglo XX y uno que le sigan diciendo a sus hijos cosas como ¡mira, nene! Si no tomás la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa, ¿me escuchaste? Señora, ¿y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa? ¿Eh? A los chicos hay que decirles siempre la verdad, porque los niños, aún los muy, muy pequeñitos, son seres pensantes. Hasta se podría llegar a decir que son seres humanos. Entonces... llegado otro momento, usted le puede decir lo siguiente. Uy, mi amor, mira qué tarde que es, ¿eh? Vos hoy te levantaste temprano para ir a la escuela, yo me levanté temprano para ir a trabajar, ¿no, mi amor? ¿Entendés lo que te estoy diciendo, mi amor? Bueno, eso quiere decir que si vos no te vas a dormir ahora, ¡yo te reviento! Bueno, y ahora lo voy a dejar en compañía de un grupo que se llama Los Honguitos y los deleitaremos con la canción La gallinita dijo Eureka. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó, la gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. ¿Y por qué la gallinita dijo Eureka? ¿Qué? ¿Que por qué la gallinita dijo Eureka? La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Muy contenta? Muy contenta. Ah, estaba chocha. Sí. Bueno, listo. Ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina.
gallina, cocorocó. ¿Y por qué la gallinita estaba muy contenta? La gallinita estaba contenta porque iba a tener un hijito. Ah. Y eso la hacía muy feliz. ¿Sí? Sí. ¿Muy feliz? Muy feliz. ¿Es tan hermoso poner un hijo? ¿Qué? Tener un huevo. ¿Qué? Tener un hijo. Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. ¿Y por qué es tan hermoso tener un hijo? ¿Por qué? Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Sí. Cada hijo es como una rosa que florece. ¡Ay, sí! ¡Como una rosa que florece! Sí. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. ¿Y por qué las rosas florecen? Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse. Bueno, ya está. Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió... ¿Y por qué las personas necesitan realizarse? Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio como un árbol. ¿Como un árbol? Como un árbol. ¿Como un árbol? Sí, como un árbol. ¿Como un árbol? Como un avioncito que vuela. ¡Ay, sí! ¡Como un avioncito que vola! ¡Sí! ¡Vola! Como un barquito que flota, ¿eh? Como un barquito que flota. Y para arreglar la casa... ¿Y por qué los barquitos flotan? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen de líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿De quién? De Arquímedes. Es el que cuando lo descubrió dijo Eureka. ¡Ah, sí! ¡Como la gallinita! Sí, como la gallinita sí. Dijo Eureka. ¿Y por qué la gallinita dijo Eureka? No, nene, no. ¿Sabes qué? Las gallinitas... ¡No hablan! ¡Ah!